Creo que ha sido una clase muy interesante esta, bueno, esta sesión, esta segunda sesión, la primera también. Creo que es importante que me vayan contando ellos también, ¿no? Acerca de esta sesión, cómo les, qué les parece, ¿no? Cómo lo han visto. Y también ahora que les vas a dejar que les vamos a dejar las actividades, ¿no? De que nos cuenten qué esperan de esta sesión, de este taller de memoria oral y de creación literaria. También que no, si tienen algo ya un poquito pensado, elaborado, que nos lo manden en Word, pero bueno, ahorita tú les comentas, Gaby. Yo quisiera comentar algo de lo que estábamos diciendo hace rato y que Ana María también señaló. Y bueno, es que me gustaría que leyéramos mujeres, que citáramos mujeres, ¿no? O sea, más allá de León Portilla, más allá del Popol Vuh, ¿no? O sea, que también no por ser antiguo es chido, ¿no? O sea, o es tradicional como porque pues es la cultura de los hombres, ¿no? Pero justo, o sea, como incluso pues explorar, ¿no? Buscar como narrativas distintas, que nos sirvan de referentes, ¿no? O sea, justo, pues para no repetir las mismas que ya existen. Muy bien, se me hace interesante e importante. Sí, hay que buscar y para eso es este taller, ¿no? Que ustedes también nos digan y nos sugieran y traigan a la mesa, más bien al diálogo, a estas mujeres importantísimas que han hecho literatura y que no son nombradas por la cultura que hemos tenido a través del tiempo también en México, ¿no? Esta cultura machista y que ha frenado a la voz de las mujeres. Qué bien, me parece interesante y pues hacerlo, ¿va? Gaby, ¿les puedes decir, cómo se sienten en este taller? Eso sí, me gustaría antes de cerrar el taller, ¿cómo se sienten? Bien. Muy bien. Bueno, pues adelante, adelante, que quiera hablar. Muy bien. Bueno, también, bueno, quisiéramos dejarles como actividad. Bueno, actividad para compartir la próxima sesión, que sería buscar a un autor o una autora que hable de la Ciudad de México. Por ejemplo, como dice Susana, siempre se nos vienen a la mente varones, ¿no? Se me viene a la mente Paz, ¿no? En forma de poesía, se me viene a la mente Monsiváis en forma de crónica, pero seguramente hay muchas mujeres que hay que explorar. O un personaje histórico como la Güera Rodríguez, o puede ser también una poeta como Pita Amor, o pueden buscar más atrás, o preguntar, hacer una entrevista en la calle si, con las medidas adecuadas ahorita en pandemia, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con la memoria oral y la literatura. Y como ustedes dicen, traer en este caso la voz literaria y la memoria oral de las mujeres, ¿no? Eso es importantísimo también. A una cronista de una colonia, de un barrio, de una calle, de un, No, sí, pero no sé. ahorita la actividad es que busquen una, un texto, o sea, que una referencia, ¿no? Que hagan una referencia. Ah, pues tal autora habla de esto y esto, ¿no? Entonces, que nos compartan, ¿no? A ver, yo encontré esto, ¿no? En forma de poesía. A ver, yo encontré esto en forma de novela, ¿no? Entonces, nada más que nos den la referencia, quién es. Igual como para ir conociendo, ¿no? Y para que ustedes se vayan dando cuenta cómo pueden hacer ustedes también su propio texto, ¿no? Como para ir pues ejercitando, pues, ¿no? Entonces, Muy para bien. la próxima sesión eso. Y lo de poner bueno, en escribir en Word, más o menos qué es lo que quisieran para
para este taller como producto. Y bueno, eso nos lo mandan al correo. Todos, todas ya tienen el correo. Sí. Si no, ahorita se los pongo. colectivonadomundo@gmail.com. Entonces, si quieren, nos lo comparten para tenerlo como antecedente. Y bueno, puede ir cambiando, ¿no? Quizá a lo mejor después digan, ay, no, siempre ya no voy a hacer tal cosa. Me interesó mejor otra esta cosa, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir cambiando, pero siempre les recomendamos que lo vayan escribiendo, ¿no? Porque a veces escribiendo es como uno se va dando cuenta de que lo que, como que uno aterriza, ¿no? Como que uno aterriza esta parte. Entonces, esa sería la actividad. Y bueno, no sé qué más quieras agregar, Fernando. Pues no hay otro comentario de nuestros participantes. Ya bueno, encontré ahorita una de Octavio Paz, de San Ildefonso. Ildefonso. ¿Quieren que se las lea? Bueno, estaría padre, pero mejor para otra sesión, y sería hasta la podrías hacer como un contraste con una entrevista tal vez de alguien que hable de la ciudad, una mujer, o qué opina de la mujer, ¿no? O sea, la mujer, qué opina sobre la ciudad, ¿no? También sería como un contraste para que pongamos en la mesa y en el diálogo esta voz de las mujeres, ¿no? Que es importantísimo. Y Susana, gracias, gracias Ana. Gracias a Patti también, que por ahí anda, y Ilse también, y que también se haga partícipe todos y todas, porque vamos a hacer de este taller algo que dejemos, ¿no? También como un producto, que eso es importantísimo. Gracias al colectivo Nado Mundo, gracias a también a la Secretaría de Cultura, y estamos en contacto. Nos vemos el próximo miércoles, tenemos cosas y actividades, y traigan a la mesa más literatura escrita por mujeres, en memoria oral escrita por mujeres, y adelante, ¿no? Gracias por estas sesiones tan padres, que me sentí muy bien con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por compartir. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos. Buenas tardes. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Bye, bye.